Y viajeros, hoy quiero llevarlos con el camión. En camión, quiero enseñarles la ruta del camión, cómo pasa por todas las playas de Cancún, de la zona hotelera. Les voy a ir documentando ahí por cada entrada a la playa que vayamos pasando, para que vean que por 12 pesos pueden llegar a cualquier playa.
Esa sería la última playa en la que nos dejaría el ruta 1 o el ruta 2, porque ya continúa unos 3-5 minutos más, pero para allá no hay entrada a las playas. Para allá, para donde continúa el camión, tendríamos, si quisieran entrar como por ejemplo a Punta Nizuc, tendrían que pasar por un hotel. Entonces hasta aquí sería donde nos llevaría el ruta 1. Esta es Playa Delfines, la playa de las letras, la que todo mundo busca su foto. Y vean qué hermoso se ve esto. Por Dios. Holy, bandera amarilla, así que sí que todo está bien. Y vean. Limpio, no hay sargazo y todo el mundo está adorando esto. Vemos muchos turistas americanos porque hoy es Thanksgiving para ellos, es Día de Acción de Gracias, y hoy es puente, entonces se dejaron caer todos. Vemos mucha gente, hoy es jueves y hay mucha gente, parece domingo. Esto es el mirador de Cancún y vean que, wow, hay gente nadando unos 50 metros más adentro sin problema, y está muy nadable. Veo niños en la playa nadando sin ningún problema, entonces muy recomendable esta playa. Usualmente aquí hay mucha gente que ya en su último día ya dejan el hotel y su vuelo sale a las 8 de la noche y se vienen aquí. Aquí hay bancas, aquí donde pueden dejar sus maletas. Todas esas palapas son gratis, entonces ahí pueden dejar sus maletas. Ahí veo muchas maletas que a lo mejor su vuelo sale muy tarde o llegaron muy temprano y se vienen mientras a empezar a disfrutar la playa o a tomarse sus últimas fotos por lo hermoso. Allá están las letras de Cancún, es el punto que todo el mundo busca. Y bueno, aquí pueden venir a disfrutar. Esta es, como les digo, estas palapas aquí pues no son de ninguna empresa, entonces las pueden utilizar sin ningún problema. Aquí voy a dejar mis cosas para tomar un poco de agua. Aquí se pueden pasar a un Oxxo a comprar sus bebidas muy frías, porque aquí no hay. Y pueden venir aquí a pasar la tarde. Por ejemplo, ahí hay unos extranjeros que todavía vienen con sus maletas. No sé si van llegando o ya su último día ya se van, pero aquí dejan sus maletas y se van a nadar. Así lo pueden hacer ustedes también. Pueden traer un pollo rostizado, un kilo de carnitas, un choripán, una arepa, unos anticuchos, lo que les plazca. Y aquí pueden hacer su picnic. Está hermoso. Estas palapas, como les digo, no las cobran. Entonces aquí pueden venir a descansar. Pueden dejar sus cosas tranquilos, se pueden ir a nadar y sin problemas. Como les mostré, para llegar aquí pueden venir por ruta 1 o por ruta 2. En el video que les grabé ahorita en el camino es con el propósito de que ustedes vean cómo pueden llegar a casi todas las playas de Cancún por ruta 1 o ruta 2, al menos en el área de la zona hotelera, porque hay más playas de otro lado para allá, para Puerto Juárez, que pues la ruta 1 o la ruta 2 no te lleva. Y bueno, ya quedó por allá alguien atorado. Es muy importante respetar las señales de los salvavidas. Ya quedó ahí alguien atorado. Lo jaló la corriente hasta allá y ya le llamaron a los salvavidas y ya están yendo al rescate.
un muy buen día para venir a la playa. Hay mucha gente, hay mucho extranjero y todo se ve hermoso. Oh, sí, están buenas las olas, ¿eh? Oh, vean esta. Hermoso estar aquí entre el vaivén de las olas. Solamente por seguridad, nunca sean el último mar adentro, o sea, siempre traten de que haya personas más allá que ustedes, nunca sean el último por muchas razones. Solamente tengan esa seguridad y todo va a estar bien. Una de las ventajas que tiene esta playa es que cuenta con baños, regaderas y también pues WC, por si ya este es tu día de vacaciones y sale tu vuelo hasta la noche. Bueno, puedes venir aquí, disfrutar como les recomiendo, y se pueden dar un regaderazo, así ya agarran su vuelo de regreso pues frescos y limpios, ya habiéndose tomado un baño con agua dulce para que se quiten el agua salada del cuerpo. Les voy a llevar. Y se llenó la playa, y esto es todo. Y bueno, para los que vienen con un budget muy bajo, no traen mucho dinero, pues vean, si su primera vez quieren solamente conocer las playas, pues esto está perfecto. Se pueden quedar en un hotel de 400 o 500 pesos por noche. Ahorita les voy a dar el número de teléfono de un hotel. Bueno, es un hospedaje de 500 pesos la noche por dos personas. Está súper céntrico, está cerca del parque, está en el parque de las Palapas. Ahí pasa todo, ahí por ahí muy cerquita está la de O. Por ahí muy cerquita están las vans que los lleva a Tulum, a Puerto Morelos, a Playa del Carmen o a Holbosch. Entonces, muy recomendable. Pueden venir nada más tú y tu pareja. Y pueden nada más traer comida ya hecha o comprar comida y venir aquí a disfrutar todo el día. Vean ahí enfrente, los que tengo aquí enfrente, esas personas ahí tienen sus dos o tres botellas grandes de 3 litros de soda. Eso les dice cuánto parque trajeron. O sea, se traen todo su picnic y aquí pueden estar disfrutando de la playa. Y miren qué playa, y pues sin gastar tanto. Ahora voy a llevarlos a otra playa. Ahorita pasamos por Playa Tortugas. Voy a ir a Playa Tortugas para ir a enseñarles otras playas que están por allá, hermosas también, y son totalmente diferentes. Vamos. Bien, este es el sitio más buscado en el internet. Las letras de Cancún. Esta es, estamos aún en Playa del Pine. Y aquí es donde están ubicadas las letras. Son tan famosas que hay que hacer fila para poder tomar tu foto. Y la razón es porque tiene este background. Cuando tomas tu foto se ve eso atrás. Vamos a ver aquí. No puede faltar tu foto en Playa del Pine. Y el camión te trae hasta acá por 12 pesos. No tendrás mejor oferta que esa. Y vean amigos, qué bonito es lo bonito. Este paraíso está esperando por ustedes. A mí no me pagan por hacerle promoción a Cancún. Solamente me parece tan increíble este paraíso que siento que tengo que compartirlo. Siento que tengo que decirle al mundo lo que tenemos en este lado del planeta para que lo visiten.
regreso solo tienen que tomar otra vez a ruta 1, ruta 2. Vamos a ir a otra playa. Aún no le cambien de video. Yo te dejo lejos, como a dos cuadras. Esta es la entrada de Playa Caracol, vean qué hermoso. Por supuesto, en el camión. Viajeros, esto es Playa Tortugas. Aquí hay un embarcadero para que vayan a playa, perdón, para que vayan a Isla Mujeres. Aquí en cuanto bajas, luego te van a ofrecer los tours. Te van a ofrecer el cruce a Isla Mujeres. Aquí lo pueden tomar, aquí es un poco más caro que tomarlo en Puerto Juárez. En Puerto Juárez tienes la opción de otro ferry. Este es el ultramar, el amarillo. Ahí hay otra opción que es un jetway. Ese es más barato. Es en Puerto Juárez. Para llegar a Puerto Juárez, de aquí a la zona hotelera tendrías que tomar ruta 1 y por allá preguntarle al chofer dónde puedes tomar la ruta 6 para que te lleve a Puerto Juárez. Allá puedes tomar lo más barato. Y vamos a entrar aquí al Oxxo. Vamos a agarrar algo de comer. Entrando aquí a la playa. En Playa Tortugas, esta vez quiero llevarlos al lado izquierdo, ya los he llevado al lado derecho. Voy a hacer un buen recorrido, ahorita voy a caminar a lo mejor una hora por toda la playa. Me fascina hacerlo y descubres unos paisajes hermosos, muy fotografiables. Vamos a ver cómo se ve, wow, vean qué hermoso es esto. Hoy quiero llevarlos de este lado, el mar ya está muy tranquilo, ya no está agitado. Y el agua se ve muy limpia. Vamos a ir caminando por todo el lado izquierdo aquí. Y ahorita voy a ir deteniendo en donde podamos tomar unas buenas postales. Aquí es el muelle donde ustedes podrían tomar el ferry para ir a Isla Mujeres. Isla Mujeres está enfrente de nosotros. Esta es la parte de Cancún que no se ve tan afectada por sargazo, por estar ubicada frente de Isla Mujeres. Vean el agua que es transparente. Viajeros, este es el hotel Río Península. Muy padre, me encanta este hotel. Tiene una arquitectura preciosa. Todavía no lo pruebo, todavía no he ido a ver cómo está. Todavía no consigo un day pass o todavía no he pasado ahí una noche, pero ya lo verán. Quería enseñarles su playa, vean. Esto aquí es como si fuera un risco. Hay mucha formación de roca aquí, como coral, roca de coral. Y bueno, por consiguiente, estamos arriba de esta formación y podemos hacer estas tomas, vean, de arriba para abajo. Y si tú no estás hospedado en este hotel, puedes entrar. Yo entré ahí, como vieron, en Playa Tortugas, caminé a la izquierda y veo caminando aquí a... por la playa, nadie te puede decir nada. Esto no tiene, aquí no, 50 metros de donde está el agua, 50 metros para adentro, esto es público, nadie te puede decir nada. Claro, no trates de utilizar los esos mares para acostarte. Por aquí, ahí como en esas palmeras, ustedes pueden traerse su sombra y ustedes pueden estar ahí en esa sombra, nadie les puede decir nada. O aquí, vean, aquí se pueden traer su... aquí se pueden traer sus tacos o lo que sea. Pero vean qué panorama tan hermoso.
Son lugares paradisíacos que no te puedes perder por nada del mundo. Cuando veas a Cancún, uno de los errores más grandes que yo veo que comete la banda es de que van a un hotel all inclusive y sí, lo tienen todo y qué bien que lo tengan todo, pero por tenerlo todo no salen a explorar. No salen a comer en algún buen restaurante diferente o algo así, como pues ahí tienen buffet en el all incluido, pues no salen a explorar todos estos lados. Vean aquí qué hermoso se ve esto. Ahí hay mucho arrecife, esas piedras que se ven ahí oscuras, todo eso está lleno de coral, muy bien conservado. Entonces les aconsejo que cuando vengan a Cancún no se queden en su hotel, salgan a explorar. Vean, esto es precioso, aquí está muy fotografiable, se pueden tomar aquí unas fotos con esto de background y la verdad les saldría muy bien. Aquí pueden traer su picnic, pueden traer su comida y la pueden pasar muy bien mientras van explorando lo bello de Cancún. Los voy a llevar rápido a hacer snorkel aquí en toda esta área para que vean qué hermoso es bajo el agua. El agua muy cristalina, como nos tiene acostumbrado Cancún. Por esta y otra razón se tienen que hospedar en Cancún y desde aquí pueden visitar otros destinos que están muy cerca. Viajeros, yo estaba ahorita ahí arriba documentándoles y ahora estamos acá en el arrecife. Vean qué hermoso. Esta es la hermosa playa del Hotel Río Caribe. Acaban de remodelar este hotel. Vamos a tener que pasar a checarlo un día de estos. Pero esta es su playa, vean qué hermoso. Y bueno, bienvenidos al lugar El Edén. Vean esto, y yo le pongo así, ¿verdad? Pero vean esto, qué hermoso es. Aquí es donde les dije que quería llegar. Esto no es de que esté privatizado, esto es igual gratis, pero tienes que caminar mucho para llegar aquí. Pero vean qué recompensa, solo para ti, no hay nadie, a pesar de que acá está todo el mundo. Vean, esto es todos los que están hospedados en el río Caribe, todos estos turistas, pero por alguna razón no pasan de este lado. Y aquí puedes nadar sin ningún problema, está bajito, igual aquí para tus niños está muy bien. Entonces aquí se pueden traer sus snacks, su choripá, su arepa, su anticucho, sus tacos, su pizza, su hamburger, lo que traigan. La pueden y aquí pueden disfrutar del Caribe mexicano sin gastar tanto dinero. Vean, allá está todos los turistas por allá y aquí no hay nadie. Esto es lo que te encuentras si sales a explorar Cancún. Vean esta playa hermosa. Solita para mí, no hay ningún alma aquí más que los peces. Y vean qué hermoso es esto. Este es el paraíso. Y
Bien, y creo que tengo que comentarles que para pasar todo esto sí se necesitan zapatos de agua, aqua shoes, porque la verdad toda esta roca pues sí está muy filosa, te puede lastimar los pies. Así es de que por comodidad tráiganse unos water shoes, pero no compren de los baratos porque esos se resbalan. De este cruce, esta es la parte más peligrosa, puesto que no está muy grueso aquí donde vamos a pisar. Vean, solamente con mucho cuidado. Esto es la parte más riesgosa, solamente pongan su pie derecho y luego su pie. Ya la libramos. Aquí venimos caminando, ya casi llegamos a otro destino hermoso. Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que se suscriban para que puedan ver informaciones esenciales cuando van a visitar Cancún. Este es un arrecife de los más hermosos, es muy precioso bajo el agua aquí. Es muy recomendable, esta es la playa Pez Volador. A lo mejor no es tan famosa, pero te lo recomiendo. Vean este punto. Aquí, este punto está perfecto para que vengas a hacer tus fotos. Cualquier tipo de foto que tú quieras hacer, aquí está hermoso. Aquí está muy solo. Aquí si quieres venir a hacer tus mejores poses para tus fotos, este es un muy buen lugar. Imagínense estar parados ahí, posando para tus fotos, este te puede interesar mucho. Esto es otro acantilado que podrían utilizar para tomarse muy buenas fotos. Les decía que haciendo la toma de arriba para abajo, por ejemplo, tú puedes estar aquí y tu pareja ya parada en alguna piedra haciendo alguna pose. Muy fotografiable esto. Muy recomendable, lo tienen que venir a vivir. Esto aún es parte de Playa Pez Volador. Y vean lo hermoso que es esta playa. A viajeros, aquí se puede ver un poco de alga marina, pero este no es sargazo, este es diferente, este es como si fuera pasto marino. Pero pues nada que vaya a arruinar sus vacaciones. Vean, el agua sigue transparente. Lo que les recomiendo de verdad es, si ustedes están buscando un hotel en la playa, todas estas propiedades aquí atrás son Airbnb. Pueden checar en la aplicación de Airbnb para que ustedes puedan agarrar algo. Aquí estamos ubicados a un lado del Hotel Maya, del Casa Maya. Aquel es el Hotel Casa Maya. Entonces todas estas propiedades ustedes las pueden ver en Airbnb para que las renten. Aquí no se ve mucho sargazo, no se afecta mucho el sargazo por estar frente a playa, a Isla Mujeres. Saben de corales, aquí vamos a ver unas palitoas. Hay de todo tipo de corales por acá, hay zoanthus que brillan muy padre, pero estos no tienen color. Vamos a ver cómo se ven. Thank you.
en otro video. El día de hoy, ya después de unas 6 horas en la playa, ya tuve suficiente por el día de hoy. Solo quería dejarles este video para que vean cómo pueden venir a Cancún sin gastar tanto dinero, disfrutando la vida. Y ahora sí les voy a dejar el video que les prometí de un hospedaje, una opción de hospedaje por 500 pesos la noche por 2 personas, extremadamente céntrico. Ahí tienes todo, tienes restaurantes, tienes parte de las palapas, tienes el ADO, por ahí pasa la ruta 1. Nada más denme buen uso por favor a ese número de teléfono, ya que a mí no me pagan por estarlo anunciando, pero yo quiero echarles la mano a ustedes, quiero enseñarles dónde se pueden hospedar por barato para que vengan a disfrutar el Caribe mexicano. Y por aquí es el hospedaje que les comenté, de 500 a 500 pesos por noche. Vean, este es un restaurante. Bueno, lo acaban de cambiar de propietario, me imagino, pero ahora este Carmen Salinas. Venden enchiladas. Ya las probé, la verdad, están bien. Voy a hacerles un review de ese restaurante, pero hoy quiero enseñarles un hospedaje que hay por acá por 500 pesos la noche por 2 personas. Está muy bien ubicado, está aquí en el Parque de las Palapas. Y está también ubicado que tienes aquí el ADO. Puedes llegar en el aeropuerto, ahora el ADO. Cuando llegas aquí al ADO de Cancún, caminas para acá como unos 10 minutos y llegas. Y aquí caminas como unos 5 minutos para allá. Y ahí está la avenida donde pasan la ruta 1 que te va a llevar a la playa. So, este hospedaje está muy bien ubicado. 500 pesos creo que está muy bien para 2 personas. Si te podrías ahí quedar tu buena semana. Y bueno, vean por fuera cómo no está mal. Está bien el lugar. Ahí venden artesanías, es confiable. Y vean, les voy a dejar el número de teléfono. 998-242-8700. Ahí está, you guys. Esto es para agradecerle todas las vistas que me dan, toda la gente que se ha suscrito. Solamente pues por favor denle buen uso a ese número de teléfono. A mí no me pagan por enseñar su número. Nada más denle buen uso y se los recomiendo muchísimo. Los veo en el próximo video.